Hola amigos de Ruta de Viaje, gracias por estar con nosotros en un nuevo video. Yo soy Diana y esta vez les damos la bienvenida a Xcaret. Xcaret es el parque acuático más popular y es considerado el mejor de todo el país, pero también es uno de los mejores para ver en el mundo. A mí me gusta muchísimo venir a Xcaret porque creo que es un parque muy completo. Pueden hacer desde actividades acuáticas, pueden ver rasgos culturales de México y del pueblo maya, hay actividades extremas si así lo prefieren. Entonces realmente creo que es algo, un punto que deben visitar aquí en la Riviera Maya, ya sea que vayan a Cancún, a Playa del Carmen, les va a quedar fantástico y van a ver que van a crear muy buenos recuerdos. Xcaret tiene diferentes tipos de boletos con diversas experiencias. Todas las entradas te dan acceso a más de 50 atracciones naturales y culturales, incluyendo ríos subterráneos, el aviario y el acuario de arrecife de coral. Te dan la presentación Xcaret México espectacular, que de verdad es lo mejor del parque, y tienes acceso al uso de chalecos salvavidas, llantas flotantes, camastros, sanitarios, vestidores y regaderas. La entrada básica Xcaret cuesta $2,329 pesos para adultos, unos $140, y la entrada para niños de 5 a 11 años cuesta $1,746 pesos, unos $104. Sin embargo, yo te recomiendo comprar la entrada Xcaret Plus, pues además de todas las experiencias antes mencionadas, también te ofrece acceso al área Plus con vestidores, baños y casilleros privados. Ahí puedes guardar tus pertenencias bajo llave, dejar mochilas y objetos que no son resistentes al agua. Y te da el uso de aletas y máscara de snorkel con tubo integrado. Y muy importante, te incluye una comida buffet con cerveza incluida. Vale muchísimo la pena, de verdad. La entrada Xcaret Plus cuesta $3,176 pesos para adultos, unos $190, y la entrada para niños de 5 a 11 años cuesta $2,381 pesos, unos $142. Xcaret ofrece actividades extraordinarias que incluyen el paquete Xcaret Total, como nado con tiburones, caminatas bajo el mar y snorkel con mantarrayas, entre otras. El costo del paquete es de $4,003 pesos para adultos, unos $240, y la entrada para niños de 5 a 11 años cuesta $3,291 pesos, unos $195. En todos los casos, los niños de 4 años o menores entran gratis. Estos son los precios de su página oficial en línea que te dejamos aquí. Puedes comprarlos desde ahí y tienen diferentes cupones de descuento, uno para mexicanos. Las entradas son más caras en las taquillas del parque. Nosotros compramos nuestras entradas en Costco, una opción que también es muy segura. Compramos el paquete Xcaret Total por $3,500 pesos. Te recomiendo incluir el servicio de transportación. Nosotros nos quedamos en la zona hotelera de Cancún y pasaron a nuestro hotel a las 7 de la mañana. Son muy puntuales. El servicio de transportación incluye el traslado de regreso. Hay horarios de salida a las 4 y a las 9:40. El parque Xcaret abre a las 8 y media, al llegar únicamente pasamos a esta zona para confirmar el horario de nuestra actividad extraordinaria, pero si no la has comprado aquí también puedes comprarla o comprar otros servicios. Xcaret está dividido en diferentes zonas y para ello hay rutas que si ustedes descargan el mapa en internet van a identificarlas porque tienen diferentes líneas de colores. Lo que yo les recomiendo para que puedan recorrer la mayor parte del parque es iniciar más o menos conforme van numeradas. Va a haber colores y va a haber numeritos allá a un lado de cada atracción. Obviamente vean las que a ustedes les interesen, pero en ese sentido del orden numérico van a poder recorrer de manera ordenada el parque y por consecuencia es probable que recorran la mayor parte. Por ejemplo, nosotros empezamos con algunas atracciones de la ruta negra, pero después pasamos a la ruta azul, a la verde, a la roja. Regresamos a una parte de la ruta negra y ahorita estamos en la blanca. Una de las actividades más populares es nadar en los ríos subterráneos. Si quieres puedes iniciar con esa, pero que no te tome mucho tiempo porque hay muchas más atracciones.
A mí me gusta iniciar en la Ruta Negra con el Jardín de Orquídeas. Aquí estamos en el Museo Viviente de las Orquídeas, donde van a poder ver algunas de las especies de orquídeas más bonitas que hay en esta zona en México y también cómo podemos ayudar a la conservación de estas plantas. Ahora vamos a hacer el Río del Paraíso, que es un paseo en una balsa, y vamos a ver un poco de la belleza natural de la Riviera Maya, así como algunos aspectos de su cultura. Ahora estamos en una de las representaciones de las zonas arqueológicas que pueden encontrar aquí en Quintana Roo. Hay explicaciones sobre por qué estas estructuras y algunos otros datos sobre el pueblo maya. Ahora vamos al acuario de Xcaret, donde absolutamente todo está vivo. Entonces, tanto las plantitas que ven ahí en las peceras, como obviamente los animales, tienen vida. Y la verdad está muy lindo. Les sugiero sí hacer una parada aquí. La verdad sí estoy muy sorprendida con el acuario de Xcaret. Hemos visto especies de todo tipo, hemos visto anémonas, estrellas de mar, como dijeron, absolutamente todo está vivo y es una experiencia que no pueden perderse. Aquí estamos en una zona donde van a poder aprender todo sobre las tortugas, desde su etapa, desde que ponen los huevos hasta que llegan al mar. En esta área también hay algunos spots para que se tomen fotos como tortuguitas. Ahora estamos en el área de las tortugas aquí en Xcaret. Esta zona tiene tortugas marinas, desde algunas que son muy pequeñitas hasta tortugas gigantes. La verdad es que es un área muy bonita, los estanques están preciosos y les queda en la ruta hacia la playa. Estamos en la zona de la playa, la verdad esta zona es la preferida de muchos porque como ven atrás de mí hay una caleta para hacer snorkel. Y más adelante vamos a poder ver la playa, y hay arena y pueden relajarse y les recomiendo mucho venir porque también tiene unas vistas preciosas del mar. Esta es la zona de la playa, vean qué bonita, también es muy bajita por si no saben nadar, aquí la van a pasar increíble, hay inflables. Está esta zona de arena y sillas para que descansen. La verdad está precioso, vean, llegan las aves. Les recomiendo mucho venir aquí.
si se dan cuenta, allá al fondo está una lancha que es una lancha extrema que hace piruetas, da giros y es una de las actividades extra que pueden contratar aquí en Xcaret. Ahora vamos a hacer la actividad de Sea Trek, que es un paseo por debajo del mar. Tienen que estar unos 15 minutos antes de lo que dice su reservación para que les den las indicaciones de seguridad. Después ahorita vamos a bajar y vamos a emprender la caminata. En este paseo se ve fauna marina, se ven peces. Está muy bonito y es una de las actividades extra que pueden hacer aquí en Xcaret. Lo interesante de este paseo es, pues sí, la tecnología que usan, porque te ponen un tipo casco con oxígeno que te permite respirar debajo del agua. Y por eso este paseo, pues es muy bueno, porque las personas que no saben nadar pueden hacerlo, van a ir caminando, van a ir totalmente seguros y respirando. Antes de entrar al agua nos dieron indicaciones de seguridad y también nos enseñaron algunas señas y su significado para reportar algún tipo de problema dentro del agua. Dentro hay todo un equipo de buzos esperándote. Uno a uno, el equipo de Xcaret coloca cascos de 6 kilos sobre los hombros de los participantes. No se recomienda esta actividad para personas que tengan hipertensión o algún tipo de problema cardíaco. Ya dentro del agua el casco no pesa tanto, por fin fue mi turno y pues aquí pueden ver cómo me lo pusieron y de inmediato el buzo me ayudó a retomar el camino dentro del mar. Y bueno, ya que llegó el momento de sumergirme debajo del mar, pues pude ver de una manera increíble el fondo marino. El descenso fue poco a poco para que nos fuéramos acostumbrando al casco y todo el trayecto está marcado por barandales que hacen mucho más cómoda la caminata submarina. De hecho, no puedes saltar, no puedes despegar los pies del piso, es obligatorio ir caminando. Y se puede hacer en un horario de 11 de la mañana a 5 pm y se programan cada 30 minutos. Es a partir de los 8 años. Dentro del mar pudimos ver muchísimos peces y de hecho los buzos también toman fotografías, así que si tienes el paquete estas fotos se te van a incluir. Esta actividad tiene un costo de 1.300 pesos en la página de Xcaret, pero como les comentaba, nosotros compramos todo el paquete en Costco ya con la actividad por 3.500. Ya acabamos Sea Trek, es un paseo debajo del mar y la verdad es que el casco que te ponen es muy seguro y desde el momento en el que bajas hay varios buzos que te van guiando. Cuando entras lo que vas a ver es un tipo museo con esculturas y que estas mismas esculturas por pues el musgo que ya tienen atraen a los peces. Hay dos diferentes spots donde te pueden tomar fotografías, si tienes el paquete de fotografías de Xcaret. Pues está perfecto y si lo quieres comprar a partir de aquí también lo puedes hacer. La verdad es una experiencia muy bonita, dura alrededor de unos 20 minutos y pues lo pueden disfrutar toda la familia, lo pueden disfrutar quienes ya saben nadar o quienes no. Y en esta área de la playa van a encontrar diferentes caletas que la verdad pues parecen unas piscinas naturales donde van a tener toda la vista del mar Caribe y los dejo con los paisajes. Thank you.
También encontrarás esta área de hamacas para relajarte. Y no te pierdas el estanque con manatí, son unos animales preciosos. Aproximadamente a las 2 de la tarde ya nos comenzó a dar hambre y si tienes Xcaret Plus o Xcaret Total, debes recordar que tienes acceso a una comida de buffet. Nosotros elegimos ir al restaurante Oaxaca, pero Xcaret tiene muchísimos. Ya dependerá de qué tipo de comida quieras comer el restaurante que eliges. Por ejemplo, hay uno frente al mar. Nosotros queríamos un restaurante que tuviera comida internacional, que tuviera comida mexicana. Entonces, por eso decidimos quedarnos en el restaurante Oaxaca. Vean todo lo que tienen, desde comidas tradicionales, carnes, también hay sushi, hay muchos antojitos mexicanos, hay comida de arroz, puré de papas, salitas. De verdad, está increíble. Vean estos quesitos Oaxaca, me fascinaron. También hay ensaladitas por si alguien quiere algo más ligero. O pizzas, hamburguesas, hot dogs para los niños antojadizos. Y me encantó esta barra de ceviches, de cóctel de camarón. Por supuesto, hay aguas frescas. Y diversos postres que van desde la fruta hasta los pastelitos. Este de guayaba es un imperdible. Y yo siempre finalizo los buffets con un helado. Vean nada más. Xcaret también tiene una ruta que es la ruta blanca, donde vamos a encontrar animales como jaguares, pumas. Hay un aviario, un mariposario. Entonces, si quieren ver fauna, también lo podrán hacer aquí. Y este es el aviario, donde van a encontrar desde guacamayas hasta pelícanos y muchas otras especies. Lleven su botella, por todo el parque hay dispensadores de agua. Nosotros no sabíamos y tuvimos que comprar una por 99 pesos. Un lugar que yo te recomiendo mucho visitar y que no muchos visitan es el cementerio. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque nuestra cultura mexicana también está en nuestras palabras, en nuestra habla, en nuestros dichos y en nuestra poesía. Aquí vas a conocer mucho del ingenio mexicano y te vas a divertir y a pasar un buen rato recorriéndolo. El resto de la tarde lo puedes dedicar al pueblo maya, donde hay diversos talleres artesanales como este de chocolate y café. También puedes ir a la ruta México Espectacular, por donde se encuentra la Torre Escénica. Lamentablemente, cuando fuimos estaba cerrada, pero también hay capillas y después te recomiendo ir a prepararte, cambiarte, ir por tus cosas y prepararte para el show México Espectacular. Bueno amigos, pues ya acabamos nuestras actividades en Xcaret y ahora vamos a prepararnos para el show Xcaret México Espectacular, que es el show con el que cierra el parque y es muy recomendable de ver. En tu camino al show de México Espectacular vas a poder disfrutar del último espectáculo de charrería. Se realiza a las 5:50, no te lo pierdas, es impresionante.
El show México Espectacular inicia en punto de las 7 de la noche, así que te recomiendo estar a las 6:20 para que tengas un buen lugar. Mientras esperas, vas a poder disfrutar de algunas actuaciones especiales de músicos. Para mí es mejor sentarte a una altura media porque así vas a poder tener una buena vista de las proyecciones que hacen. Para mí este espectáculo es una carta de amor a México. Vas a poder emocionarte con juego de pelota, con bailes, con actuaciones musicales, con representaciones de carnavales. De verdad, no te lo puedes perder, te lo recomiendo muchísimo. Quédate hasta el final porque se te va a poner la piel chinita. Te dejo una muestra de lo que vas a ver, pero no todo, para que lo vivas en persona y te emociones al 100%. El espectáculo termina a las 9. Si contrataste la transportación, ve directo al estacionamiento para abordar tu autobús. El personal te ayudará a identificar cuál es el que te lleva a tu hotel. Amigos, gracias por acompañarnos en Ruta de Viaje. Espero que esta guía les haya sido muy útil para visitar Xcaret. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Gracias.